There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see, can find how far. Manden a Francisca a mi oficina, por favor. Hola, gente, ¿cómo estás? Hola, Panchi, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, siéntate. Ya. Te quería dar una buena noticia. ¿Cuál? Que te va a aumentar el sueldo. ¿Verdad? Sí, porque aumentaron harto la productividad de la empresa, así que aumentaron los ingresos de la empresa también. Y tú te ves muy beneficiado con esto. ¡Ay, qué buena! Así que puedes ir al departamento de contabilidad y preguntar en cuánto. ¿Ya voy ahora? Sí, al tiro. ¿Ya? Ya. Ya. Gracias, chao. Permiso. ¿Aló? ¿Aló, amiga? Oye, es que te morí lo que me acaba de pasar. Ay, Ami, ¿qué pasó? Cuéntame. Es que vengo a hablar con mi jefe y me aumentó el sueldo. ¡Jura! ¡Qué buena! ¡Vamos a celebrar! Sí, ya llamé al Joaquín y ya le conté, así que en la noche nos vamos a juntar con todo. Pero primero, ¿me puede acompañar ahora a comprar las cosas para la noche? Sí, obvio. Yo ya salí del trabajo, así que vamos al tiro. Vamos al Jumbo. Ya, chao a mí. Nos vemos en 20 que voy saliendo. Chao. Ya, chao, linda. ¿Qué onda que gastaste demasiado? Es para tenerle harta comida a mis invitados, po. Ay, ahora que te subieron el sueldo, andai puro comprando. ¡Ami! ¿Qué? Si nos olvidaron las cosas para tomar. Ay, pero mira, dejemos las cosas aquí arriba y después vamos a comprar algo y aprovechamos de tomar algo. Chuta, al tiro aprovechando para gastar. Ya, vamos. Ya, ¿ya viste lo que vamos a pedir? Estaba pensando que nos tomáramos una copa de vino, ¿te tinca? Ay, sí, igual rico, igual podría ser. Ya. ¿Mola? ¿Hola? ¿Qué desean? Una copita de vino. Copa de vino, a ver. Tenemos nuestra nueva reserva, el Merlot La Capitana o el Carmenier Gran Tarapacá. ¿Qué prefieren? A mí me tinca el Merlot, ¿y a ti? ¿También? Ya. Enseguida le llevo su copita, ¿ya? Ya. Ay, Ami. Estoy tan feliz por fin. Me subieron el sueldo. Me lo merecía. ¿Pero por qué fue? No, porque el jefe dijo que había aumentado como las ganancias y todo eso, entonces... Aquí están sus copas. Gracias. Gracias. Nuestro exclusivo Merlot. Saluda a mí por las buenas noticias que nos han llegado. Y obvio que por las que nos van a llegar. Ay, salud. Hola, hermana. Hola, hermanito, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, aburrido, sí. Oye, pues no salga yo hoy día porque me subieron el sueldo, entonces viene Joaquín y el Pancho y vamos a celebrar. Ah, ya, filete, lo esperamos entonces. Así que vamos. Ya. Hola. 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 Felicitaciones. Hola. Felicitaciones por su sueldo. Gracias. No, una florcita. Permiso. Gracias. Y ahora voy a dejar acá. Nacho, ven. Ya, mi amor, ven. Estamos todos aquí esperándote. Ya voy. Gracias, amigos, por venir. Estoy muy feliz. Gracias por la invitación. Ami, cuéntanos, tipo, ¿cómo fue todo? Nada, ya estaba trabajando. Así como siempre, y me llamó mi jefe para su oficina y me dijo que me iba a subir el sueldo porque las ganancias habían estado altas. ¡Qué bueno! ¡Hagamos un saludo! ¡Salud! ¡Salud por la panche! Pero, ¿y tú por qué no estás tomando? No, pues si él tiene... ni siquiera tiene 18. Tiene 17, está en cuarto. ¿Y cómo te ha ido en el colegio, amor? Bien, sé que estábamos pasando en economía justo una materia parecida a esta, que tiene que ver con los salarios, que se llama el multiplicador keynesiano,
Y tiene que ver que cuando aumentan los salarios, la gente tiende a consumir más. Entonces, las empresas tienen mayor ingreso y la recaudación fiscal aumenta. Entonces, por ende, hay más gasto público, hay mejor bienestar en el país, aumenta el PIB y todo mejor en el país. Así, pues ahí va a aumentar la educación. Sí. Va a mejorar. Es mi idea, está ocurriendo eso. Eso está ocurriendo. Sí, con el aumento de nuestro sueldo, hoy día fuimos a comprar más cosas con la Pansy. Oye, salud por el multiplicador keynesiano. Salud. Salud. La vocera de gobierno, Lorena Fernández, anunció hoy que se aprobó el proyecto de la construcción del puente Chacabuco para dar inicio el próximo mes. Indica que el aumento de la recaudación fiscal ha promovido el aumento del gasto público y cree que va a seguir ocurriendo de manera que se efectuarán más proyectos a futuro. Y con esto concluimos las noticias de hoy. Nos vemos mañana. Uy, mira, eso es lo que está pasando ahora, lo que dijo el Nacho. Sí, eso del aumento de los ingresos que multiplica el gasto del gobierno. Y ahí aumentaron las horas públicas. Ahí se está viendo. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing.